Contrata tu fibra y móvil. Elige la combinación que más te convenga. 300 megas desde 22,10. Ven y compruébalo. Navegar por internet nunca había sido tan fácil con Digi y Basarirka. Bueno, gracias por las felicitaciones. Pues la valoración que puedo hacer, yo creo que va un poquito en la línea de lo que hicimos el fin de semana anterior que jugamos en casa, ¿no? Yo creo que el equipo hoy volvió a estar muy bien. Yo aprovecho para felicitar a mis jugadores porque hoy creo que volvieron a estar de una manera increíble, a un nivel extraordinario. La diferencia es que hoy sí entró la pelota, que era lo que hacía falta, y el otro día no. Entonces, bueno, creo que te diría que en la primera parte estuvimos muy bien, a pesar de que la segunda parte fueron los mejores momentos nuestros, pero en la primera parte estuvimos muy bien porque teníamos enfrente a un gran rival. Yo te diría que este es de los equipos, por lo menos hasta el momento, las visitas que hemos tenido aquí en casa, el rival que más difícil nos los ha puesto y el más que me ha gustado. Hoy creo que si los chicos no están en el nivel que estuvieron, lo hubiésemos tenido complicado para ganar el partido. Pues la segunda parte creo que lo que ajustamos en el descanso se dio, y a partir de ahí creo que solo hubo un equipo en el campo. Antes del gol incluso creo que tuvimos alguna ocasión muy clara para ponernos por delante. Bueno, lo importante es que conseguimos que entrara hoy la pelotita y que se quedaran los tres puntos en casa, que hacía mucha falta, sobre todo para reforzar el mensaje y para que calen los futbolistas lo que estamos haciendo, que lo veníamos haciendo bien, pero nos faltaba que la pelotita entrara. Sí, a ver, es que yo creo que el mensaje no ha cambiado, la verdad. O sea, lo que pasa, lo que cambió, como te digo, por insistir, que la pelota acabó entrando desde este fin de semana y el anterior no. Pero realmente es que yo estaba súper tranquilo. Yo sabía que nos hacía falta una victoria. Sabía que en cualquier momento iba a llegar, y más pronto que tarde, porque el trabajo está siendo extraordinario. Hoy mismo, otra vez, aprovecho también para públicamente decirlo, con la plantilla que tenemos ahora mismo, que tenemos una plantilla muy amplia, por la desgracia de Edu, que mira, que le brindamos por suerte una victoria, ¿no? En su honor también, por todo lo que ha pasado el chico. Hoy volvemos a entrar los jugadores desde fuera, los jugadores que se están quedando fuera, que nos están dando un nivel increíble. O sea, tenemos una plantilla amplia, que tiene muchísimo nivel, y me cuesta muchísimo. Probablemente sea súper injusto, ¿no? Con los cambios y demás, porque estoy súper contento porque todos los que entran aportan, los que se quedan por fuera igual, nos dan un nivel increíble en los entrenamientos. Y creo que es importante aprovechar cuando estoy en los medios de comunicación para decirle a mis futbolistas que estoy súper contento con ellos, porque es la realidad. Justamente con un 3-0, minutos importantes para los dos que debutan hoy, Gerard y Raúl. Por ejemplo, ya me gustaría que se dieran muchísimos más partidos así, porque no es solo por premiarles, es que realmente tienen el nivel. ¿Qué pasa? Que como es el fútbol, ¿no? Solo juegan 11 y bueno, y cuando tienes la oportunidad, ahora gracias a Dios que podemos hacer 5 cambios, antes solo eran 3, pero hay que aprovechar para eso mismo, porque los chicos vean que es el camino, que estamos ahí, que están a las puertas de la titularidad, y que yo estoy súper orgulloso de su trabajo y súper contento con ellos por el nivel que de momento están mostrando. Bueno, pues un partido complicado, disputado, sobre todo el primer tiempo, donde el primer tiempo hemos estado, mi equipo, aceptable. Hemos contenido bien el juego directo del paso, incluso hemos tenido dos ocasiones claras, un tiro alto y uno que ha sacado a los palos. Pero después del descanso, pues bueno, hemos salido mal, el paso ha salido más enchufado que nosotros, ha marcado el primer gol. Después hemos regalado un penalti, hasta ahí ha habido partido, después hemos regalado un penalti absurdo y ahí el paso ha jugado a placer y creo que es justo merecedor de los 3 puntos, lógicamente. ¿Cómo ha visto, después de haber ganado la pasada semana al líder Almería, cómo ha visto su equipo hoy? Bueno, pues primer tiempo bien, a
pesar de las dos bajas que las hemos notado, de Juanjo Chavalés y de Pituviera, que son dos jugadores importantes en nuestro sistema de juego. Lo he visto bien el primer tiempo, pero el segundo, bueno, hemos tenido que corregir varias veces las posiciones. No se ha encontrado el equipo cómodo, no hemos cogido el hilo al partido en los 90 minutos. Creo que el pase ha sido superior que nosotros. Felicitarle por los tres puntos y nada, a trabajar, a mejorar y a empezar el siguiente partido. ¿Qué impresión te lleva de este feudo del Municipal del Paso, el tapete de la afición que hoy está aquí? Bueno, muy bien. El trato ha sido estupendo. El campo quizá un poquito estrecho, ¿no? Pero me gusta, las instalaciones me gustan y sobre todo el trato que nos han dispensado tanto la directiva como el público y la gente de aquí, estupendo.